Una noticia de última hora ha conmocionado a muchísimas personas. Ha fallecido Sebastián Rivarola, el vocalista de la agrupación Marilyn. Para los que no lo sepan, el cantante será siempre recordado por todos los éxitos que lograron con la agrupación Marilyn, un gran artista musical que está dando bastante que decir en las últimas horas, principalmente en las redes sociales como en Twitter. Pero ¿de qué murió particularmente Sebastián Rivarola? ¿Cuáles son los detalles que se conocen hasta el momento? Pues vamos a conocerlos rápidamente. Pero antes de continuar, recuerda darle un buen like a este video y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado. Para los que no lo sepan, el ambiente de la movida tropical está de duelo, y esto tras el fallecimiento de Sebastián Rivarola, vocalista y líder de nada más y nada menos que la agrupación llamada Marilyn. Con apenas 33 años de edad, es decir que era un cantante súper joven, pereció de manera totalmente inesperada, causando muchísima tristeza entre los fanáticos, amigos y familiares, por supuesto. La agrupación Marilyn fue una de las bandas de cumbia más reconocidas en el año 2006, cuando estrenaron la inolvidable canción Su Florcita, perteneciente al primer CD llamado Historias. Actualmente llevan lanzando 5 discos, el último de ellos salió a la venta en el año 2012. Es de mencionar que hace tan solo 4 días, Sebastián Rivarola utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un video de un momento que le llamó la atención en su vida cotidiana. El cantante de agrupación Marilyn escribió: "Cuando vas a comprar y están escuchando tu tema, jajaja, no te la puedo believer". El líder de la agrupación Marilyn grabó el momento en el que se sorprendió de que un comercio estén escuchando una de sus canciones, y en esa última publicación de Sebastián Rivarola, los fanáticos dejaron muchísimos mensajes de apoyo a su familia tras este lamentable momento. Pero ¿de qué murió? Sebastián Rivarola falleció a causa de un paro cardíaco cuando descendió de su motocicleta. En primera instancia se habló de que había sido un incidente, sin embargo la propia familia del artista fue la que desmintió los rumores, asegurando que fue su corazón el que dejó de latir repentinamente tras haberse bajado de la motocicleta. Así que bueno, familia, de verdad muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda suscribirte a este canal, compartir el video, darle like y déjame por aquí abajito tus comentarios, me gustaría muchísimo leerlos. Ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo video.